de RCD, vamos a calmarlo bien. Ya, Diego. Cuidado, les gusta tomar agüita abajo del agua. Ahí están las redes sociales de los chicos también para que lo vayan a seguir. Y ya tenemos un video muy especial. Con hartos invitados, así que atentos. Tenemos un especial, ¿o no, Diego? Sí. ¿Qué te pasó dentro de agüita? Cuidado, cuidado, espérate. Te devuelve la mano ahora. Está calentita el agua. Oye, ¿qué es esta wea blanca? Era... Abriste la boca, bueno. Oye, pero Diego, tenemos una invitada especial que viene ahí. Viene ahí llegando. Papá. ¿Te enamoraste? Sí, me enamoré. ¿Qué te enamoraste? Está en la catimba. Ya vos, tía. La estamos esperando usted, ¿no? ¿Para qué entre? ¿Yo sola? Tiene que contar su anécdota. Contar la amenaza. ¿Qué? ¿Ya vamos a las tetas? Ya. ¿Se las tocaron? No, de las mujeres. No, y tampoco la queta le mostraron. ¿Pero cómo fue? ¿Cómo fue? Estos telos. Que los días subir un video en los filos. ¿Y qué? Yo le dije, qué guau, le da el color, le dije, ¿quieren que mostre las tetas para que lo suba? Y me dijo, ya, pues, va, yo le mostré las tetas. Le dije, enamorado de mí, la de la amenaza. Este es la amenaza, ¿y qué va? Yo enamorado. Yo enamorado. ¿Y tu papi? El chubapi es puro bueno. Porque no le gusta el rombo del chupapi. Quería que hiciéramos un video así erótico, ando delante de la mano. ¿En serio? Sí, pues hermano, si yo tengo marido, tengo hijos, ando a ver. ¿Y cómo ayer nos está dando besitos? Pero un piquito, más cosa buena que decir. Sí, que el Diego se pasó rollo. Sí, pero Diego... que te voy a dar rollo, pero yo no estoy. No, Diego se pasó la mía. Son profesionales. Diego, olvídame, Diego. Ya, pero tía, el Diego se pasó la mía película con un piquito ayer. Y por supuesto que vos no, po. Qué enamorado. Tía, llegué a pensar en usted. Me llegué a tocar, me llegué a tocar pensando en usted. ¡Mira! No voy a entrar en detalle. Yo le dije, tengo dos grandes rastones, chuche tu madre, yo le dije. ¿Esto es parte de la entrevista? Sí, ya partió. ¿Y por qué estamos puro hueando aquí? Bueno, avisado. Ahí te vas, ¿cuánto más estamos? ¿Tú crees que te estamos dando material gratis? Yo no doy material gratis. Ah, perdón. Oye, está calentita esta weá. Está calentita porque sí. Tenemos unas preguntas muy jocosas para ustedes. Sin censura. No, pues tía, no se ponga límite. Partamos. Igual te vine tanto, loco. No. Oye, mira, lo que guacho. Oye, mira. Mira. No sabes nada lo que tengo en la mano, guacho. No sabes nada lo que tengo en la mano, hermano. Tía, es la correa de mi compañero. Ah. Mira, ahí está la musiquita, guacho. Pero podría ser su nieto. Sí, pues además que sí puede ser su abuelita, yo. Pero Sayan. Oye, pero Sayan. Pero está porno, sí, guacho, ya no está líquida. Jairo Vera, ¿con quién del género harías una orgía? Más de tres del género. Sí, pueden ser TikTokers también. Ahí le gustó, ahí le gustó. Ahí le gustó. Ahí va a meter no a Jan Fresh. ¿A quién? No sé, pues tú eliges. La pregunta, Julián. Ya, bro. No sé. ¿No te costó nada con los hombres? Ya, la. ¿Pero puede ser género chileno? Sí, porque. Sí, bueno, vaya a meter a Carol G, bro. Uy, ya después me van a retar. No, pues. ¿Pues si estoy soltero, qué te trae? ¿Otrae? No sé, ¿a quién? Bro? Ya, Jairo. Es que. Ya, pues, juégatela. Te faltan tres mujeres. Quizás. Las digo nomás, tío, no las digo. Ponele nomás, mi hermano. Sí, es como un juego. Sí, es un juego. Es un juego. No se lo tomo en serio. Es por cómo rapea así, bacán. Me gusta la Goyard. Ya. Me invitaría la Goyard y me invitaría... Pero no como rapea. No porque rapea. Como rapea, como canta y por cómo es. Ya, pero si no te va a cantar ahí. A la Ian Fenn. Ahí está la cámara, mira. Loyalty, Ian Fenn. Ian Fenn. Piquito, 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 piquito. Ese es un corte.
ya, Jairo. Puleado. Jairo, te toca el piquito con la ficha pilar. Nosotros no, tres ayer lo hicimos. Yo estoy pololeando. Mira, lo mismo, si nosotros. ¿Estás pololeando, Jairo? Sí, ah, volvió. Sí, estoy pololeando. ¿Volviste? Con Fleetwood Music. Sí, estoy pololeando. Ya, pero si no te vayas. Sí, ¿o no es cualquier color? No, no, no. Ya, oye, pero si ayer estoy con nosotros tres. Cualquier guan se lo doy yo nomás. ¡Diego! 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 Ya, Diego. Este sería como el décimo. Espera, espera. Ponte la capa. Mira, vamos a echar patas primero. ¡Ya, gárgalo! Ya, Jairo, tenés que sacar un paso. Sí, me salió a mí, salí yo. Cada vez que uno responde una pregunta, tiene que tirar la bolita. Tírala ahí. Tienes que tirarla y el color que te saca el toma. Pero tienen agua ahí. Dale, tengo que tirarla yo. Hay de todo. Hay agua y tequila. Se calla, ¿cuál es la bebida? Negro. 28. Tienes que sacar un vaso. El 28, güey. Tiene que hacer el 28, dale. Puede ser bebida, agua o tequila. No sabemos, tómalo de una. Quiero leerlo. Uno. Puede ser keto. No, de una nomás. ¿Tiene vivo? A seco, que no me la quedémela. Cocinemos la chiva. ¿Era agua? No, era agua. ¿Qué era? Ah, tequila. ¿Tequila? Ya sabían. Saiyan Jimmy, Saiyan Jimmy, ¿arriba o abajo? Ya, que está mi amita mirando. ¿Arriba o abajo? No lo pensé tanto, bueno, con dos opciones, nada. Corte cartón nomás. Arriba, arriba. Arriba. Ahí, dominante, arriba. Dominante. Ya, tenés que girar la rulera. Y mira a la mamá. La mamá. Sí, vos. Sí, vos. El que salga. ¿Será la primera vez? Negro 35. Negro 35. No, el seco, el seco, el seco. No, es agua, es agua. Mira. Agüita, mira, se salió. Se salió agüita. Tía, cállate, que le toque, tiene que tomarlo seco. Hay una pregunta a la tía. Ya, Diego lo hace primero la pregunta. Ya voy con la pregunta para la tía. Tres palabras que te definan en la cama. ¿Quieres saber información? Ah, ¿quieres información? Sí. ¡Ey! Hacemos una pequeña pausa. Oye, ya estamos secos, pero es una pausa más o menos. Sí, porque esta tarde he estado súper entretenida. Vos estáis borracho. Tarde-noche. Tarde. Oye, pero antes que todo, les recordamos que acá está nuestro código para que lo puedan utilizar, Carpool de Acer. Así es. Y abrimos uno por bit y nos vamos directamente a los partidos de Chile. De Chile. Porque no es que nosotros hayamos vuelto con los partidos, sino el campeonato nacional volvió, claro, a jugar. Volvió con todo y por eso vamos a buscar un partidito. Mira, acá hay muchos partidos. ¿Quién está por ahí? Mira, Cobreloa con Ñublense, Audax Italiano con Deportes, Huachipato con Colo Colo, Palestino, mira, igual, Palestino la Católica. Que, muchas veces la gente me ha dicho así como que apostemos por, mira, ambos equipos, mira, que hemos perdido. Pero vamos con esta, Curicó Unido con Apresta el 28, muy, muy allá. Ahora, Cobresal con Ñublense, vamos ya, por Cobresal. ¿Cobresal y Ñublense? Ah, no, o Deportes La Serena y Coquimbo Unido, este es bueno. Ya, pues. Porque es un clásico. ¿Vos por clásico de la, no? Porque tú eres de allá. Sí, pues, pero igual es como ambos. Ya vamos, ah, ¿no te la quieres jugar por el lugar donde estás tú? No, pues yo vivo en Santiago. Sí, pero ¿y de Coquimbo? Soy de Concepción, papi. Ah, ya, pero igual, ya. Vamos por un empate, ¿o no? Ah, pero es La Serena con Coquimbo. Ya, ¿por cuál vamos? Ya, vamos por Coquimbo, pues. O no, La Serena. Vamos por un empate. ¿Vamos por un empate o qué? Que son repeleadores, sí, porque, entonces, ya, si uno va por uno o el otro, es como el cole. No, han cuidado con que perdemos. Sí, vamos por un empate. Y vamos a perder el empate. No, a ver, espérame, que igual hay hartas opciones. A ver. Ustedes también comenten acá abajo, ¿por quién iría? ¿Si es La Serena o Coquimbo? No, vamos por el empate nomás. ¿Vamos por empate? No, vamos por este. Ambos equipos anotarán. Sí, yo creo que ambos equipos van a anotar. Entonces no es empate. No es empate, sino que ambos equipos van a anotar. Nos vamos a la segura ahí. A la segura. Muchos le han dicho, apuesten por eso y vamos ya, por eso. Vámonos a la segura. ¿Por cuánto? Unas 10.000. Yo, o sea, si vamos así como a la segura, tiraría 20. ¿20? Vamos por 20. Ustedes igual. Ganaríamos 38.200. Sí, usted igual apañen, así que ahí ya, comenten acá abajo. 3, ya. 2, 1, listo. Vamos. Ahí.
Estamos. 20. Ya saben. Ambos aquí, van a anotar. Aquí está el código para que lo utilicen, descarguen la aplicación, ponen el código. Así de fácil siempre es jugar con uno por bit. Volvamos. Cualquier cosa nos pregunta por día. Ya, ahora nos mojamos de nuevo. 3, 2, 1. La tía tiene que hablarle más fuerte a la cámara para que todos escuchen. Ya, tía, dale con fuerte. Dale eso, Filipo Pati, si tú no te acosté con ella. Tres palabras. Tres palabras. La tortuga coja. ¿Cuál es? Arbol del catre. Ya. Y la gallinita pastando. ¿Cuál es la gallinita pastando? Ahí nomás, po. ¿Me preguntan bien? ¿Sí o no? La gallinita pastando. ¿Cuál? Tía, la señora se ríe, parece que algo cacha para allá. ¿Tu mamá? Ya, algo sabe, ¿por cómo se rió, loco? Ya, tía, tiene la ruleta. Eso es lo que crees tú. 6 o 24, elija. No, 6 o 24. 6. Busquemos el 6. Acá está, acá está. Al diablo. Al seco. No, el negro, el negro. Al seco. 1, 2, 3, de buena. No, ya, lo lamento. De una, sí, poquito. Sí, de una, de una. No. ¿Qué prefieres? ¿Una cara bonita o un cuerpo de 10? ¿Prefiere la cara bonita? Sí. ¿Cara bonita? La cara bonita. Sí, pues, o sea, más que nada. ¿Pero con la luz apagada no veis la cara? No veis tampoco el cuerpo. Sí, vos tampoco, pero podéis tocar. Ah, yo sí, vos. Me toco la cara, ¿no? ¿34 o 21? 21. Es decir, la llame. 21. Ya, el seco. El seco. ¿Tequila? Diego, ¿qué es lo que más te excita? Los besos de la ficha, Pilar. ¿Quién sacó estas preguntas? Después de los besos de la ficha, Pilar. ¿Qué me lo llevo? ¡Se la jugó! ¡Se la pilló! ¡Se la jugó! Yo dije, ¡se la jugó! El culiao, la cosa como jugó, la cosa como. Pero con respeto, ¿quieres que te lo supe yo? Responde, responde. Responde, pues, weón. No, tía, ahí sí que me reta. Ahí me manda la coche. Esa es la chupa, queda pendiente. La chupa queda pendiente. Queda pendiente la chupa. 24 o 16. 24. Ay, esto. Tome el agua. ¿Hay agua también? Sí. Tómate, me seco, ¿no? Se ríe, creo. Sí, ese olor loco, no. Ese olor loco, no. ¿Está el agua? No. ¿Lo probarías con alguien del mismo sexo? ¿Probar qué? Pues hacerlo, yo creo. No, no. Hay posibilidad. ¿Quién buscó las preguntas, pues? No sé, ¿quién hizo las preguntas? Están en Google. 15 o 4. El agua. ¿Alguna vez le has enviado una foto tuya desnuda a alguien? La verdad, sí, pues. Mira cómo se ríe. No, si ese cuerpo completo. Pero mostrando el pajarito. La sacó para abajo. Puede ser una bombita, quizá. Mira. Quizá. Escriban acá quién ha recibido bombas de rocío. ¿Ustedes nunca han tirado una bombita? No la vayan a filtrar nomás. Sí, no vayan a. ¿Quién ha recibido bombita de Rosinelli? Comenten acá. Se la tapa, no, para que quede en el chat. No, pero la bombita para que la vean y nada más. No, para que la van a. ¿Bombita es la que se ve una pura vez? Sí, güey. No, yo he mandado de esas que quedan. No, pero te graban la pantalla a veces. Te graban la pantalla. Te avisa. Cuando te graban la pantalla, te avisa. ¿El 9 o el 3? ¿Cuál es el 3? El agua. ¿Has tenido sexo en grupo alguna vez? ¿Con la fiesta punk? Tú sí. ¿Qué? ¿Te estás tirando al agua? Sí. Algo sabe Basti. Sí. Pero ¿cómo? ¿Como la fiesta punk de Pablo y todo ello? Puede ser ahí, aunque el otro esté durmiendo, pero con alguien que esté ahí. Pero así cerca, así. Viéndose, que se puedan ver. Quizás. No. Ya, pero si el otro está durmiendo al lado. No, tampoco. ¿Y cómo así entonces? No, así. Yo no sé, yo aquí y otra persona en otra pieza, pero no bien. Ah, ya. Yeah. No, 13 o 36. 36. Ya. 36. Ahí está, ese lo tomo. Ahí está. Al seco. Arriba. Abajo, al centro, para adentro. Oye, los veganos.
ya sabes. ¿Tendrías sexo en un lugar público? En la playa puede ser el lugar público. En un baño público, en la plaza, en un disco, avión. No. ¿Un disco? No. ¿En el camarín? No, más el camarín. ¿En la disco? Eso, más de que más enamorado, más darle vestido, Ya, pero igual le voy a dar besito en la plaza. Dale, necesito tocarle las tetitas. Yo me enamoro, mamá, yo me enamoro. Yo creo que Sayen se está portando bien porque está su mamá ahí. Porque la quiero, mamá. Ah. Ya. Está bien, está bien. ¿Y la morena cachetona? Solamente la puntita, pues guacho. 24, o sea, 34 o 27. 27. Arias. Ya se salvó la. No, porque tiene que ser 34 entonces. 34. No, 34. Ah, 34. Ah, igual está vacío. Tienes que tirar de nuevo. Ahora. Al seco, al seco. Al seco, al seco. ¿Qué era? ¿Tequila? ¿Tequila? No, porque no salió la ronda. No, era tequila. ¿Sí? No era agua, pues si el agua es. Es agua. Día. Falta que se pegue su baile, tía. Bailemos en una cumbia, tía. Sí, que se tira. Que se cuenta también. Tía. ¿Usted puede excitar a alguien sin tocarlo? A mí. Yo creo que sí. ¿Sí? Tiene dos buenas razones. ¿A la vez la amenaza o le gustó? Ah, sí, me siento tengo buenas razones, tengo buenos labios. Mira, ya. Buena respuesta, ya tía. Con la pura forma de hablar. ¿También cuatro o dos? ¿Cuatro? No. Es premiado, tía. No, es agua, no. Es agua. Es agua, agua. Pero vamos al seco. ¿Qué te gusta que te toquen? ¿Cómo responde el toque? La voz cuando me la edita. ¿Qué te gusta que te toquen? Ya, ¿qué tal? ¿Quién antes pasaste como 80 condones? A... No, si eso eran. De cubo. lo que te conté, van a decir el nombre. ¡Pum! De una. ¡Pum! Al niño igual por lo menos. La verdad, un tiempo, sí. No perdamos tiempo, dice. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan ustedes? No sé si la pregunta es para ti, pues. No, yo no opino nada. Mejor no opino ni una, güey. Tienes que ponerle nomás, hijo. Ponele nomás. Entre poner o no ponerle, tienes que ponerle, ¿no? ¿Sí? Déjale. Ya. Cero o 15. Sin ver. El 15, ¿dónde está? Agüita, ven, claro. ¿Dónde está? No, ¿una vez? 15, ¿dónde está? Parece que no está. El 0 o el 15. Oye, no te pido. ¿Y el 0 dónde está? El 0. Es que el 0 es un comodín, entonces nosotros tenemos que elegir el paso. Ya este paso, toma. Ese es el comodín. Eso es agüita. Dale tu corte, mamá. Dale, mamá. Era agua, ¿no? Ya, Diego, te toca. No, le tengo que hacer la pregunta. No, a ver. Hijo, tiene que conducir, hijo. Dios mío. Caí bobito, güey. Uber. Hoy día todo Uber nomás. La pregunta nomás, pregunta. Ya. No hay miedo. Diego, si tuvieras que hacer un trío con la camarita amiga y otra persona, ¿quién sería la tercera? Ya. Pero de igual. Sáquilo, porque no está esa pregunta. Ah, no vale. Hoy hizo una pregunta, culia, que no estaba. A ver, a mí me gusta Karol G. Con esa no, pero es chileno, estamos hablando de chileno. Chileno. Paloma mami. ¿Ya? ¿Sí? Si es colombiano, chupapi. Paloma mami, si es colombiano, chupapi. Sí. Ya, pero con Paloma mami y la camarita amiga. Sí, Paloma mami. ¿Entre elegir ellos? No, con las dos. ¿Tú y ellas dos, po? Sí. Paloma mami y camarita amiga. O no, no cayó. La tía pensó que la iba a invitar. No, sí. Bueno, ah, si cae en cuatro, metemos a la tía sin atado. Mira, este. Yo voy a tener que pitearlo a este. Oye, pero no van a bajar este video ahí. Oye, voy a telar. Ya, Diego, tira la ruleta. Pero voy a piteármelo porque está guayando mucho. 27 o 5, ¿qué número? 5. ¿Y
Dale tu corte, vos y ya. Dale, Diego. Que te salga los Jairo, Quizá, wea. Tía, se le cayó algo. Se le cayó un pelo también. ¿Harías un intercambio de parejas? No. No se comparte. Sí. 28 o 14. 14. No, ya, pues entonces, ¿cómo dino? Ya. ¿Qué agua? ¿El agua? ¿Qué postura sexual te gustaría probar? Esa agua no estaba ahí. Sí, está ahí el número 5. La H. La H. El helicóptero. La H. Pero, el salto rotero, guacho, el salto rotero. ¿El salto qué? El salto rotero. ¿Cómo es? Así es, así es. Erika de la Día. Oye, que le da el ropero. Le da hasta que salga el nani. Ya, po. La que diga la tía. ¿Cuál le diría? No, pues ¿cuál si tiene que decir tú? La que salga la hernia. La nieve, la nieve. Hasta que salga la nieve. Pero tía, ¿cuál debería probar? Tú, po. Sí, ¿cuál yo debería probar? No, pues responde tú. Pero póngale algo, una buena. El amor, responde, no sé. Cualquiera, tío. Toma. Di una. Es que no me sé los nombres, pero... Está cucharita, el cuarto. Ya, pero... El 69. ¿Están diciendo alguna nueva? Tiene el ahíto ahí. Bueno. Oye, deberíamos sacar espuma. ¿Pasamos las pruebas? Sí. ¿Estuvieron bien en las preguntas, Sayan, o no? Sí. Estamos buenos. No lo vayan a retar después, ¿eh? No, no creo. ¿Jairo, estaban bien? Sí, pero mi color era... ¿Tú qué estás pololeando ahora, Jairo? ¿O volviste? No, pololeando. Ah, ¿una nueva? Oye, espera un aplauso porque... Sí, respondimos todo en realidad. Versace, ahora estamos finos, dándole mi cotele mientras que me envían estos cojines. Lujoso, el piso que piso cada vez que yo camino. Fendi también Valentino, tanto la luchamos que la conseguimos. Y seguimos progresando con lo mismo. Nadie que me patrocino, si no me la paso porque fumo fino. Eso. Vamos con Sayan. Jairo Vera. Morena cachetona, me tomo una clona, solo pa' verte me la tiro pa' tu zona. Dime si estás puesta pa' mí y te paso a buscar en la nave que me acabé de llorear. Me robé el cine completo, la película, solo pa' usted mi dama. Eso. Oh, tía, hola, ¿con quién nos sorprende? Oiga, tía, una chucha a alguien que le venga mala. Sí. ¿A quién le tiene mala? ¿A quién le tiene mala? No, yo no tengo mala a nadie. A los haters, ahí, a los... Oye, aquí te habla la ficha pilar, la ficha máxima, la chora de la machora. Aquí no se puede ser chora, chuchitumare. Dale tu corte, maldito culiao. ¿Cómo le hago yo? Si tú elegiste estar con él y no estar conmigo. Jugaste a los dos bandos y me dijiste que él era tu amigo. Yo ya no confío en nadie. La barra de para la calle. Muchas gracias, chicos, por estar acá calientes con nosotros. Gracias, el agua caliente. Llegó el momento de la segunda parte de este video. Hay que celebrar. Sí. Hay que calentar motores. Y para eso tenemos un tequila con limoncito. Qué lindo. Ah, no sé. Qué lindo. Así que, Flor, ¿querés jugarte a ser la primera en probar tequila? Sí, Ese farol no alumbra, no alumbra ese farol. Ese farol no alumbra, no alumbra ese farol. ¡Hola, cómense! Si quieres sacar limón, ¿eh? Ya. Sí, no hay griten, póngale. Ya. Esta wey, ¿sí? Sí, como en México, wey. Ya rugiste, wey. Oh, Flor. Póngale. Ya. Ese farol no alumbra, no alumbra ese farol. Ese farol no alumbra, no alumbra ese farol.
Joker no toma, aclaración, Joker no toma, primera vez. Esa es lo que dice la cámara. Ya vamos, meta de lingüística. Pero ese farol no alumbra, no alumbra ese farol. Ese farol no alumbra, no alumbra ese farol. Vamos, Diego. Ese farol no alumbra, no alumbra ese farol. 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 Nunca había chupado tanto limón. ¿Y se acabó la botella, bo? Hasta ese farol no alumbra, no alumbra ese farol. Trágalo. Trágalo. Trágatelo, trágatelo. Oye, yo vi a la flor. La flor le ató la botella con mala intención. Oye, pero este siempre te hace la hueá, así que está bien. Venganza. Está bien. Se lo merecí. Mándale, mándale, ya, estamos. Me dio hasta coberno. Y así se fue la primera botella. Flor y la tía. La tía Yoli. La ficha máxima. Póngase la gacha de la para que se vea allá. La tía Yoli le iba a decir. ¿Qué se puede la tía? Tírenle la pelada a la tía Yoli, no mando. Sí. No se enoja, no se enoja. Oye, por acá va a estar Meta Lingüística y Joker. Puro juego de puro juego. Batalla amistosa, batalla amistosa. Oye, pero el contexto tiene que ser como jacuzzi, suele un poquito el tono. Ya. ¿Qué parte? Oh, esa me gustó. Mira, mira, mira. No, la tía no toma. Tía, yo me lo tomo por usted. Saben dónde viene, saben dónde voy. Saben todo como ser, pero también como soy. No me siento Bolton, soy estrella como Troy. Yo me siento cual Hugh Herner en su mansión Playboy. Playboy, yo a jugar Playboy. Eso es una métrica que sale en el jacuzzi, como cuando prendemos vela y escuchamos Caliucci. Yo voy. Diego González, cualquier otro entrevistador a mí me lo mastica. Miren este corte en el jacuzzi con Meta Lingüística. ¡Vamos, tía! Oye, aquí me encuentro con el Diego González. Ahí está el Diego conmigo. Quiere puro hacerme daño. Mira. ¡Qué puro meterlo, el Diego González! ¡Dale tu corte, maldito culiao! ¡Dale tu corte! Hoy llegaron las mujeres para darle el corte. Decimos, el porte es lo que traímos. Venimos porque el género urbano está unido. Y en la verdad, rapeo con capacidad. Ya lo sabe, el que me quiere ganar lo preso con crueldad. Llevo mi vecindad la sangre, como estáis, comadre. Estamos acá y nunca jamás pelando el cable. Haciéndolo real, siempre con la fortaleza. Rapeo con amor, hermano, porque es mi naturaleza. Aquí con ella que traímos la belleza. Para que nos respete aquí la grandeza. Otra. Ay, pero hagamos un saludo. Saludos al seco. Ya, pero lo mismo que tu copa. Ya, primero, pero un poco lo mismo que tu copa. Al seco, no al mismo tiempo. Dale, pa' crecer. Al mismo tiempo. No te la metáis a la boca, po. Mira, se lo metió a la boca. ¿Cómo te lo metió a la boca? Americano, po.
se lo metió toda la boca. Tía, tía, tía. A Joker, a Joker, a Joker. Rehabilita el corazón y da a luz un buen destino.
Oye, vamos por el último saludo. Dale un saludo si es que no tiene su dosis. Yo me siento un insecto en plena metamorfosis. Me siento Elvis Presley mordiendo el coxis. Porque saben que me siento como Rossi. Yo no roce aunque me quitan los raperos. Delimitan mi habilidad maldita que en el frente se les quita. Yo me siento así como una estalagmita con el tío Renner en su primera cita. Que cuando se le quita, aunque eso no invita, va a llegar a la casa y ¿qué te va a decir la camarita? Solo se le irritan. Él dice que le mete con la flor como un soplete. Yo soy el que siempre mete cuando le quemo de siempre. Saben que yo siempre quemo aunque solo lo meten. Llega a la cancha, no juega como CR7. Andaba solamente con la colera. Yo llegué al fútbol, me llevé el MVP y a todas las nenas. Completa, ahí un peñita entre todos. Yo sí, ya me meta al meta, pero no se dio ahora después. ¿Ah, le puso color? No. Le dio color. ¡No! ¡Ah! ¡Vamos!
¡Ya va Mayrido! Ahora vamos con el meta gitana, ¿no? ¿Puedes poner gitana en metalingüística? Gitana, gitana, ¿eh? Otro. Esta tiene copyright. ¡Ah! Hasta el menos dos. Pero va paña. Bajo el agua. Si no va paña, no pasa nada. ¡Vamos! Ahí, ahí, que empiece, empiece, papi. Dice. Una chica mala, una bandida gitana. Mira, mira, mira. Mira. Buen carrete sacaste, ¿eh? Sí, sí. Oye, agradecerte porque de verdad, sin ti como un aplauso, un aplauso. Luchando, luchando, luchando. ¿Cómo terminarían el día con una palabra? ¿Cómo lo definirían? Chocando con el vidrio. Hay que decir a la gente que chocó con el vidrio, no alcanzamos a grabar, pero... Ay, pero métanle la espalda a la cámara ahí. O no, ahí. De belleza para la cámara. Está bien que choqué con el vidrio, pero no olvidé la espalda a la cámara. No pasa nada, no. ¿Tú chocas con los paisitos de la cosa del día? Bien, hermano mío, mucho alcohol, mucha rumba. Ideal. Diego González, ¿cómo? A una palabra épico nomás, menos crossover, freestyler, mambero, trapero, reggaetonero. Diego Beacea. Entrevistadores, no gasten mi hijo. Sí, es verdad. Bayriton. Puro influencers. Bayriton, ¿qué? Ahí está. Dale. No, yo. Me prende con agua este culiao. Es una canción de Bayriton. Sí. ¿Cómo se llama la del Mac? Ah, no salí. ¿Y cómo está viral la pirata? Ya, pero otra, cualquiera. Con el Pyro, ¿cómo se llama? Bayriton. Bayriton, ¿cómo se llama? Si tú quieres. Si tú quieres, si tú quieres. Si tú quieres. Si tú quieres. Oye, son alcohólicos. Son alcohólicos, el weón. A la que tiene la mano. No rompe el récord con esos tequilas. Pero ustedes deberían portarse bien, weón. No,
Oye, saludamos a Relax Jacuzzi. Sí. O Jacuzzi Relax. Relax. Aquí están Jacuzzi. Relax. Un saludo a mi hermano. ¡Yago! Duro de matar cuatro. Es como la versión 3 de los curados. Oye, pero el meta se ha repetido el plato toda la tarde. Sí, está bien. Yo soy el regalón. ¿Te ha gustado estar adentro de la piscina? Yo soy familia ya de la. Sí, familia. Pero curado, chocando con el tío. ¿Qué? No, pero ese lo dejamos por el capítulo. ¿Fuera, ese fuera, o quieren tomar tequila tiro? No, ahí no, fuera de cámara. Ahí seguimos para mi blog, en mi blog sigue la borrachera. Sí. Oye, pero qué bien que lo han pasado bien. Pues bacán, sí. Oye, próximo tema, el de McDonald's. Ya pongamos un Michael cuéntanos, Jackson. Cuéntanos ahí a la gente. Sí, oye, pero que cuente el de McDonald's. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Se pirateó? Ah, un previo se pegó. Julio Agüero pega a los perros. ¿Cuándo se viene ese fecho? Permiso. Oye, pero tío, nadie le dice nadie, se prende, Diego, algo que decir. No, nada, voy a ver mi video y de los cabros somos ya hermanos, ya el canal es culiado, ya son la misma wea. La misma wea. Vayan a ver lo que es, wea, este culiado. Ando mirando, no. Estoy tirando a tu sponsor. No. Lo importante es la unión y la buena onda, así que acabamos todo día, así que muy bacán. Oye, no existe Red Bull. Aguante la corta también. Ni la rapearon. Quiero oír que termine el meta rapeando algo. Sí, que mándate te algo. Una pistita. Ah, hermano. Una pistita. Así, a capela, ¿no? ¿Saben lo que soy? Estos rappers no me paran cuando yo les voy, porque yo rapeo incluso hasta un dembow con el Diego González y también con el Jaime Prox. Cuando dicen que siempre vamos improvisando, nunca a mí me paran porque aquí vamos colmando. Que bajen la música porque saben que yo estoy en el mambo y ahora vamos a seguirnos curando. ¡Ey! Con esto nos despedimos, será tu próximo video. ¡Chao!